Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Ya listos para la sesión de hoy? Listos. Ya listos. Listo, listo, listos. Bueno, les mandé un archivo en el WhatsApp. Ese es el que vamos a ocupar de muestra. Bueno, entonces eh, vamos a iniciar lo que es la sesión. Ah, ustedes bajan el archivo ahí y lo modifican luego. Bueno, vamos a ver lo que es... El tema de lección 3, ¿verdad? Punto 2, eh, creación de índices con vínculos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a que si tenés un libro de Excel que tiene, por decir algo, 10 hojas, ¿verdad? O, o, o más, entonces eh, te puedes mover de una hoja a otra haciéndole clic a, a una determinada línea, ¿verdad? tipo de hipervínculos, así cuando estás en internet, que le das clic a una cosa, te traslada allá, te traslada acá. Entonces, cuando uno prepara un informe o eh, vas a ocupar eh, movimientos así de estar saltando en una hoja, otra hoja, otra hoja, entonces te, te conviene hacer lo que es eh, un índice y el vínculo que te envía hacia el punto que querés y luego un vínculo que te retorna. Entonces, básicamente... De eso se trata, ¿verdad? Y pues eso está en el manual también, si querés ahondar un poquito más. Lección 3, ¿verdad? Acá está, mira. Lección 12, bueno, 12, yo le puse 13 y se me fue. Era um, creación de vínculos. Antes se llamaban hipervínculos. ¿verdad? Entonces, acá está, mira. Eh, lo que te menciona es que si tienes eh, una hoja que tiene varias divisiones o varias hojas dependen de él, puedes navegarlo a través de un índice, así como lo hacemos en Word o en un libro. Y eso sí que aquí hay que hacerlo un poco manual, ¿verdad? No es, no es allá como que va generando un, una tabla de contenido y te la va dando. Lo que acá eh, te das cuenta, vas a tener varias maneras de llegar al hipervínculo o vínculo, nada más. Entonces vamos a hacer eh, eso. Entonces vamos a Vamos a verificar esto, mira. Este es el cuadro donde vas a configurar los vínculos. Entonces, va a tener un índice y luego vas a tener, pues, la dependencia, ¿verdad? De él, que podría ser al menos una. Y estos son vínculos. Eh, aquí, mira, es bien importante esto. es eh, Vínculos, aquí, mira. Siempre en el mismo libro, ¿verdad? O sea, en el mismo libro. Y le vas a definir bueno, eh, el texto sería el texto que ata al vínculo, que de, debería de ser así, relacionado, ¿verdad?, a la hoja, para que no te pierdas. Y vas a poderle poner un mensaje de información, ¿verdad?, cuando pases así se, al, al vínculo, ver informe de mes de febrero, ver informe de tal cosa, ver el estado de personal, algo así. Y te va a decir la referencia en, en la que vas a ir a caer cuando ya vayas a, a la hoja esa. Entonces veámoslo. Yo aquí le puse tema 13, pero realmente es el 12, ¿verdad? Y ustedes lo cambian en el documento. Vale. Mira, acá eh, tenemos una como plantilla ya, más o menos, para ir avanzando un poco y tenerlo listo. Y tenemos eh, un índice de ventas, mira. La idea es tener algo aquí así. Eh, depende de tu creatividad, como lo hagas, ¿verdad? Entonces, eh, vas a tener eh, diferentes meses. Por ejemplo, acá yo tengo seis meses de ventas y cada uno de ellos es una ficha. Por ejemplo, enero, si le doy clic, son ventas por sucursal. Mira, sucursal vendedor, sucursal vendedor. Eh, el, estos son eh, datos ejemplos, ¿verdad? Entonces, tenemos cuántos vendedores? Siete vendedores por seis sucursales, ¿verdad? Y pues ahí están las ventas y los totales. De cada sucursal. Eh, eso es enero. Pues de ahí febrero es igual, se mantiene el mismo formato. Por decir algo, están hasta en los mismos lugares: marzo, abril, mayo, junio. Hasta ahí. Entonces tenemos seis meses. ¿verdad? Seis meses. Luego, estos esto son datos de ingreso, ¿verdad? Ahí cada quien me ha mandado cada sucursal me ha, ha mandado estos datos. Y luego tenemos un resumen, mira, el resumen es eh, hacer referencias, o sea, sumo sucursal uno, Juan, sucursal dos, sucursal tres, cuatro, cinco, 6. y así obtengo el total de, de cada sucursal. Y aquí lo que voy haciendo es un acumulador. Y al final ahí tengo la venta de Juan, eh, y en seis meses vendió veintisiete mil y la Juana, el otro, el otro, el otro, el otro, casi todos andan por lo mismo. Y al final, pues tenemos este reporte. Bueno, después entramos a, a, la, a una proyección. ¿Esta proyección de qué se trata? Bueno, mira, se trata de esto, de que le, ya vamos a cambiar semestre. Y pues la idea es así, que en la sucursal 1 se vendieron 4.000 y la juana y vas a subir un 3% entonces estas son operaciones comunes pues que, que se ven verdad una proyección de ventas y así por sucursal y tenés el listado un poco largo mira tenés el listado y este es como se dice la ficha proyecciones verdad y abajo tengo el resumen ¿verdad? por ejemplo Juan vendió 27 mil en seis meses eh, y va a vender proyectadamente ¿cuánto? 28 mil y algo. No te puedo decir que exactamente es el 3, habría que ser una media, ¿verdad? Y, igual, el promedio de 3 y 4, sería el 3.5, más o menos, por ahí. Entonces, eh, aquí está la expectativa de venta, ¿ya? Prácticamente 4 mil dólares más, es poco, ¿verdad? Solo es un ejemplo. Y al final tenés otro hoja que dice análisis. Bueno, en este análisis solo están lo actual. ¿verdad? Lo actual y bueno, lo actual habría que ver que es igual a lo actual sería esto: ¿verdad? 27 y la proyección. Bueno, estamos bien, sí, porque realmente casi no bueno, ahí está. ¿verdad? Entonces eh, lo actualizan. Eso es lo actual y la proyección igual, la proyección es esto. Pero ahorita no estamos armando este cuadro, sino que solo es un ejemplo, ¿verdad? Y aquí está, solo habría que verlo. Bueno, entonces, mira, ahí están los datos, ¿ve? Y eh, realmente los datos no importa que, que sean reales o no, porque eh, lo que queremos es la navegación nada más. Bueno, aquí está, mira. Entonces tenemos, tenemos los datos, ¿verdad? Y tenés eh, un gráfico. Bueno, ¿cuántas horas tenemos? De enero a junio 6, resumen 7, proyección 8 y análisis 9. Entonces tenemos 9. Luego de julio a diciembre vamos a tener otras 6. El análisis y proyección quizás quede igual. Entonces, como voy a andar así y no necesariamente quiero andar así, mejor vengo y hago un vínculo. Entonces, los vínculos se trata de hacer un índice. Entonces, en el índice de cada quien depende si armas esto. Y lo en ne eh, negro. Bueno, negro. Y si querés las letras <coughs> blancas, ¿verdad? Eso ya es cada quien. Blancas y las letras... Uh, quizás más grande, ¿verdad? Eso cada quien lo va a ver. Pero al final ya vas a ver qué es lo que va a pasar. Ahorita lo vamos a dejar sin color para trabajar eh, tranquilamente. Vaya, acá he puesto yo esto para no perderme. Entonces la idea es venir y comenzar a hacer el primer vínculo. Te pones en la celda que va a tener el primer vínculo. Miramos bien el Excel. Sí. Vale, okay. nos ponemos en la celda y venimos y nos vamos a eh, insertar en insertar eh, al final la derecha, casi de los últimos está el que se llama vínculo ahí está el método corto ¿verdad? le vamos a dar clic y ojo, estuve posicionado antes o tomé como celda activa el dato que estaba ahí escrito enero y te sale esto, mira Acá vamos a tener que tomar lugar de este documento. Vínculos A, y ahí hay diferentes tipos de opciones de hacer vínculos. Vas a tomar el que dice lugar a este documento. Vas a hacer un vínculo a un lugar en este documento. ¿Ya? Le das clic. Vaya, mira, el vínculo está en la palabra llamada enero, ¿correcto? Porque así quiero que diga. Le vamos a dar clic acá en donde dice información y en información le vas a poner eh, ir. Bueno, si quieres, le ponemos así. Ver ventas de enero. Ok. Este es un mensaje de información. Que cuando pongamos que el, el mouse encimita del vínculo te va a dar esta guía. Va, si quieres, no es obligación. A1 es la celda donde va a ir a ubicarse el vínculo. Cuando se mueva a enero, se va a ir a ubicar en a alguna parte de esa hoja. Entonces le vamos a decir A1. Ahí, si querés, le decís cualquiera. Por lo general, se dice arriba, ¿verdad? En A1. Ok. Y este vínculo te sale de índice y se va a ir para enero. El mes de enero, ¿verdad? Y le damos a aceptar. Vaya. Y el vínculo. Por eso es que le cambié formato. Mira, porque el vínculo te cambia el formato que tenés y te pone este formato de vínculo. Entonces, es mejor hacer primero los vínculos y después poner el formato. Si yo pongo el mouse encima del vínculo, me va a poner el mensaje ese que te dije, el de entrada, ¿verdad? Ver venta de enero. ¿verdad? Si le doy clic, me va a trasladar a la venta de enero. Aquí estoy ya en enero, mira. Y me pone en la celda A1. Es la referencia que le pusiste. Por lo general, siempre te va de Excel, te va a poner esta celda. Lo que yo te recomiendo es que, eh, si no te molesta, déjala. Y si no, ubícate en alguna celda que no tenga datos. Porque si te ubicaste en una celda que tenga datos y si apretas esto, suprimir, mira lo que va a pasar. Lo borra, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Ahora, volvamos acá. En, en enero, mira. Si yo le doy clic, me pasa de eh, la ficha de índice enero. Entonces, tu página inicial le tienes que poner así índice o guía del informe, como querrás. Pero la idea es que tienes que identificar esa. Y por lo general, las demás, pues yo las he puesto en orden, ¿verdad? Pero esto no significa que. Puede estar en desorden. La idea es que sepas conectar a dónde te va a mandar. Bueno, vamos a hacer febrero. Clic. Menú insertar. Insertar y este mundo, el que dice vínculos. Clic. Como ya elegí vínculos en este documento, ya queda fijo. Me febrero, perfecto. Y acá, si quieres, le pones ver ventas de febrero, ¿verdad? Enter. Vaya, y le vas a dar clic en febrero, porque aquí el vínculo lo puedes tirar a cualquiera hoja que, por ejemplo, si yo agarro resumen, aunque aquí diga febrero, me va a tirar a resumen. Entonces el lanzamiento, el anclaje de, de dónde va a ir a caer, tenés que pues, identificar que sea el correcto. ¿verdad? Vaya, febrero, mira. Y te lo cambia, mira. El vínculo que no has estrenado, no has ocupado, sale en azul. Si le das clic, ahí está el mensaje de ver ventas de febrero. Si le das clic, ya no va a estar en azul porque ya lo ocupaste. Entonces aquí está febrero, mira. Y mira, enero está ocupado y febrero no. Bueno, entonces vamos a hacer marzo. Nos ponemos clic en marzo, insertar, menú vínculos. Y en vínculo, elegimos marzo. Si quieres, le pones mensaje, información de entrada y ver <coughs> venta de marzo. Okay. Y acá, siempre es bueno observar, ¿verdad? Que esté señalado esto. Más cuando no haces el trabajo desde de que comenzaste hasta que terminaste. Vaya, mira, marzo y aceptar y cambió. Mira, le vamos a probar en marzo clic. Y estamos en marzo, mira. Fíjate bien, estoy regresando, dando, estoy en la ficha de marzo, estoy regresando dándole clic en la ficha o etiqueta o nombre de hoja, como quieras decirle, abajo, índice. Pa, hoy vamos por abril, mira. En abril le puedes dar así, mira, botón derecho y vínculo. Clic. Es lo mismo, ¿verdad? Y acá en abril le pones ver ventas de abril. Y aceptar. Y tenés que agarrar abril, ¿verdad? Marcas abril dándole clic y se queda en color azul. Clic. Y ahí está abril, mira. Le damos clic y está en abril. Ok, hoy vamos a ver... ¿Y eh, cómo haríamos mayo? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo hacemos mayo? ¿Cómo le ponemos vínculo al mes de mayo? A ver, ¿Alguien? Por ejemplo, uh, no sé, Ana María Sarazar. Le da clic derecho en mayo. Ajá. Clic derecho y ahí, en mayo. hay y, hipervínculo. Vínculo. Y ahí le da este lugar de este documento, señala mayo. Uh -huh. Información en la pantalla, a ver ventas de mayo. Aceptar. Y aquí también hacen a mayo, ¿verdad? Y aceptar. Vaya, veamos. Probémoslo. Ahí está, miren, cabal, mayo, ¿verdad? Muy bien. Veamos ahora a Mario Menéndez. Hagamos junio. Douglas Urbina, veamos a uh, Herbert López. A ver, ayúdenme a hacer Junio. Sí, le damos siempre clic en la celda de Junio. Uh -huh. Y nos vamos a vínculo. Uh -huh. La información en la pantalla sería ver, bueno, ventas de Junio. Uh -huh. Aceptar. De ahí le damos clic en Junio. Y aceptar y aceptar vaya muy bien a ver Natalie gracias Natalie Gabriela le damos clic derecho a proyección uh -huh. vínculo eh, info en pantalla ventas de proyección ah ah no ventas de proyección sería eh, ver proyecciones ajá ver, proyecciones. Proyecciones de venta. Ajá. Aceptar. Y, aceptar. y acá, proyecciones. Ajá, y aceptar. Aceptar. Vale, voy a probar junio. Ah, estamos bien, junio, no lo habíamos probado. Hoy voy a probar proyecciones. Estamos bien, correcto. Bueno, ok, entonces, eh, ¿cuál me falta? Análisis. Veamos. Aquí, eh, Antonio Gaitán. Ayúdeme a hacer análisis eh, en, en vínculo. Clic derecho sobre análisis. Ajá. Vínculo, in, info de pantalla. Eh, ¿Qué? Ver análisis. Ver análisis. Aceptar. Uh -huh luego selecciona ahí la pestaña de análisis y aceptar. Vaya, vale, y probémoslo. Ah, ahí está, cabal. Vaya, vale, chévere. Entonces, eh, ya ven, no cuesta tanto, miren. Lo que pasa es que hay que. Más que todo, ordenar el trabajo, ¿verdad? Vaya, vale, ok. Ahorita ya tenemos estos vínculos. Entonces, como ya los tenemos, mira, si les doy clic, ya sabes qué pasa, ¿verdad? Por eso es que desde arriba he marcado. Ahorita sí, ya podemos venir y cambiarle este tamañito, ¿verdad? Porque desde de hoy no se podía porque al ponerle el vínculo, te lo, te lo cambia, ¿verdad? Entonces, mira, ahora, enero y regreso, mira. Y aquí ya sabemos, ¿verdad? Que están los vínculos, mira, y ahí están los mensajes. Entonces, estos son muestras nada más, ¿verdad? Y ustedes determinarán si, pues, si ustedes quieren, ¿verdad? Eh, colocarlo así o si no de otra manera, ¿verdad? Entonces, la idea es que, te, que tengas el, el, el índice, pues, o sea, lo, lo primordial acá es no perder el objetivo, ¿verdad? Que tengas el índice. Si alguien hubiera podido hacer aquí tres meses, otros tres meses acá y en medio poner lo que son proyecciones, y no sé qué, otras cosas, ¿verdad? Vale, ahora, ya en enero, mira, me voy a ir a enero y me ubica en A1, ¿verdad? Para re regresar de enero a índice, digamos que yo puedo elegir algo, podría ser esto, y acá yo elijo y, y le pongo, le puedo poner Regresar. Si le quieres, le pones volver. O si quieres, le pones índice. A, A y B. Lo único que tenés que identificar es que acá no vas a ocupar esta celda. ¿vale? Entonces, si yo le pongo índice, pero le vamos a poner así, ¿verdad? Volver al índice y en chiquito. Bueno, realmente no va a ser pequeño, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Botón derecho. Encima de la palabra volver, ¿verdad? Vínculo. Y acá eh, no le voy a poner información de palabra, de, de, de pantalla, porque ahí me lo dice volver al índice. Vengo y le digo que me retorne al índice. Y ya sabes, ¿verdad? Si quieres que te lo ponga en el A1, es de probarlo, ¿verdad? cómo va a ir a caer, ¿verdad? Y veamos, índice, mira Lo hizo eh, pequeño. A ver, volver al índice, clic. Y acá es donde te digo, mira, si quieres que te caiga ahí o si quieres que te caiga por acá. Dependiendo, o a la par, mira, ahí ve. Entonces, digamos que yo quiero que me caiga a, acá. ¿De qué? De cuatro, ¿verdad? Vale, me voy a enero. En enero, botón derecho. Modificar, mira, modificar. Y acá dijimos que era qué? De cuatro, creo que dijimos. Ojo, en D4 vamos a devolver todo. Bueno, dependiendo, mira, porque ya vas a ver. Si le digo devolver, me ponen en D4. Ok. Eh, acá, cada quien, ¿verdad? La otra es. Si le decís acá en febrero, sería de qué? Todas llevan una de por medio. Mira, si estoy en D4, D sería D5, D6. Y así sucesivamente. Esto, digamos, es que para que me muestre. Lo último que he agarrado, ¿verdad? porque si yo me voy a, a. Mira, estoy aquí. Me voy en enero, clic. Y si regreso de enero, él me va a dejar en D4. ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Pero aquí no importa. Ok, nos vamos a febrero. En febrero, eh, en enero lo pusimos en AC y hay que hacerlo pequeño, ¿verdad? Y si quieres, lo haces negro. Más fuerte. Vale. Mira. Si querés... <coughs> lo puedes poner así, ¿verdad? eso ya es cosa tuya ¿verdad? Eh, volver al índice ¿verdad? estamos entonces venís y eh, en enero hoy nos vamos a febrero ok eh, en febrero vale, mira lo que voy a hacer y te voy a enseñar un truco que eh, más adelante te puede servir opción uno es irme a febrero y ver están en c en c1 ok me voy a febrero y en febrero le digo pegar. vale Pero acá no se trata de, de, de del truco, no se trata de enseñarte a, a, a que pegues el impervínculo, no. Sino que el truco es este, mira. Esto lo voy a quitar. ¿Ya? Entonces el truco es este, mira. Y el de enero también lo voy a quitar. El truquito es este, vaya. ¿vale? Como, mira, todas las hojas son iguales, o sea, yo tuve el cuidado de que todas fueran eh, casi iguales. Solo esta porque la he hecho pequeña, pero va a estar así. Vale, mira. Estoy en enero. Apreto control. Le doy clic en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. resumen, proyección y análisis. Todas esas las marqué. Y acá voy a poner, para no escribir en todas, volver al vínculo. Mira, todas están seleccionadas. Lo que yo haga en la hoja que tengo seleccionada, que es enero, va a pasar en todas. Entonces yo no me voy a meter a borrar algo, sino que lo que voy a hacer es que en el C voy a poner y voy a poner la palabra volver índice hasta ahí y Enter. Vale. Y mira lo que va a pasar. Estoy en febrero. Mira, apareció. ¿ve? Marzo, abril, mayo. Junio. Julio. Junio resumen, perdón. Proyección. Índice. Ahora, lo que tenés que tener cuidado es que como todas se parecían, la columna y la fila C1 está libre, ¿verdad? Ok. Entonces me voy a, al original. Mira. En el original, como tengo el índice, ¿verdad? Va. Vale, entonces venís y le doy clic. Y a ese le voy a poner. Bueno, el fondo, ¿verdad? Entonces todo lo que estoy haciendo está pasando. En todas, mira. El fondo, vaya, ok. Ahora me voy a enero. Y en el fondo le voy a poner. En, en esto, ¿verdad? Y centrado, vaya, mira. O sea, en otras palabras, lo que he hecho es replicar esa copia en todo. Y esta es porque todas tienen. Eh, no es que todas tengan el mismo formato, sino que yo las he seleccionado todas. Y lo que le estoy diciendo es que en la C1 de todas las que tengo marcadas quiero eso. ¿Cómo quito esta selección? Dándole clic a una que no está seleccionada. Entonces mira, en enero está arriba C1. ¿Ve? C1 en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio. Pero digamos que... El punto no era hacer eh, el hipervínculo botón derecho. Sino que eh, era enseñarte a copiar eso. Por ejemplo, todas están seleccionadas. Si yo, yo aquí pongo hola. Mira. En todas va a salir hola. En todas las seleccionadas. E1. Mira. e Entonces hay que tener cuidado con esto. También. Esto es un tips para que te sirva. Por ejemplo, si yo a todas esto está acá. Lo, el fondo lo pongo a amarillo, mira, en todas se puso amarillo. Eh. Hay que tener cuidado con esto porque eh, te puede también afectar algunas. Estas ya no tendrían que ir a amarillo porque ya sabes que eh, eh, la parte de resumen ya es diferente, mira, bueno, de, de proyección para allá. Entonces la idea era acotar un poquito el tiempo. En poner esto de volver al índice, ¿verdad? Bueno, entonces eh, puse en todas las C1 de todas estas hojas, desde enero hasta análisis, mira, esto, el índice, o sea, volver índice, pero no he hecho el índice. Ahora lo que tengo que hacer es que en enero, ¿verdad? Porque si me estoy en el índice y me voy a enero, me pasa a la A1. Lo cual es correcto, porque ahí no necesariamente me puedo borrar algo ni darle clic. Ahora, elijo la C1 para poner la leyenda de volver al índice. Botón derecho encima de C1. Y aquí dice vínculo. Y en vínculo, mira, en vínculo, acá, si querés, ¿verdad? Ya habíamos dicho que íbamos a ponerle en D4, creo que era. D4, para que quede la parte. De índice y ojo, como estoy en enero, tengo que decirle que se vaya a índice. Vaya, aquí ya sabes, te le cambió el formato, pues sí, pero acá solo es cuestión de esto, mira, ponerlo blanco. Botón derecho para seleccionarlo, blanco y pequeñito. Clic, volver índice. Vamos, vaya. Mira, de mi índice salté a la hoja de enero. Eh, vi lo que tenía que ver y ahora eh, puse un hipervínculo de regreso. Mira. Eso, todo eso que está ahí es la dirección ¿verdad? del vínculo. Clic. Para que no te salga eso, entonces ya sabes que tienes que hacer. Modificar hipervínculo y acá, clic volver, bueno, como querrás, si quieres lo pones y si no, pues eh, Mira. Va, va, clic, vale, ahora la otra, estoy en febrero, mira, quiero que caiga la par, estoy en de 6, me voy a febrero, tengo índice, acá le puedo dar botón derecho, vínculo y Sería de qué? De 6, creo. De 6, un ejemplo, ¿verdad? Y estoy en febrero, se va a índice. ¿Verdad? Y clic. Y me está cayendo así, por ejemplo, vaya, si yo vengo y regreso a enero y regreso, esto que me está diciendo acá, lo he puesto para que me diga que acabo de entrar a esto. Entonces lo que estoy ocupando yo es el retorno, marcarlo. Si yo me voy a febrero y de febrero regreso, lo que me está diciendo el Excel, o sea, como yo le he dicho que aquí me ponga la celda activa, eh, que me está diciendo que acabo de entrar en febrero. Es una especie como de nomenclatura mía, un señal, ¿verdad? Eso no, no es trascendental, sino que solo es un tip, ¿verdad? Marzo. Sería la D8. De, de ok, me voy a marzo. Clic ahí. Hoy voy a ocupar insertar vínculo de 8, ¿verdad? Para que vaya a donde te expliqué y se va para índice, mira. Siempre voy a ver esto, mira, lugar de este documento y clic. Y esto se va para índice. <coughs> clic, ¿verdad? Mira, y estoy en marzo. Ok, hoy vámonos a abril, sería abril, sería de 10. Clic en abril. Botón derecho, vínculo de 10 y el índice. En gris me mostraba el mes en el que estaba y yo le dije, váyase para allá. Clic. Regreso, abril, mira. Me voy a mayo. Botón derecho, vínculo. Aquí no me fijé, 10, 11 sería que sería de 12, ¿verdad? De 12 y índice. Y aceptar. Y lo pruebo. Ahí está, ¿verdad? De 12. Vaya, a ver, veamos. Melvin Vázquez. Sí. Ayúdeme a hacer, Junio. O sea, el retorno, ¿verdad? El retorno. Entramos Ay, a junio. A junio nos vamos a insertar. Perdón, nos vamos a insertar. Vínculo. Eh, ah, pero hay que darle clic, ¿verdad? Primero. Hay que darle clic, ajá. Ajá, ok. Ajá, vínculo. A la referencia que sería de 14. Ajá, sí, creo que es de 14. De 14. Y. y Seleccionamos junio y le damos a aceptar. Estamos en junio. Vamos a índice. A Aquí índice. te sale en gris junio, ¿verdad? Porque ahí estamos. Ahí estamos. Ajá. Y nos vamos para índice. Para índice y aceptar. Ajá. Y hoy, clic para probar. Correcto. Ahí está. Ya retornó, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo agarro enero y me regreso, me está diciendo las, este... Yo he disimulado el puntero. Bueno, realmente es el puntero, pero a mí me está diciendo, acaba de venir de enero, ¿verdad? Entonces, si yo agarro junio y regreso, ¿qué me está diciendo? Que acabo de ir a ver junio. Vale, ok. Entonces veamos, gracias. Vamos a ver, Patricia Linares. Bueno, según lo que acabo de entender, Ajá. según lo que acabo de entender es que se le da clic a, a, a junio, ¿verdad? Sí, pero primero eh, vamos a entrar a proyección. A pro, aquí a tenemos proyección. el índice, ¿verdad? Nos, Ajá, sí, vamos a, a construir proyección. el retorno de proyección. Entonces, primero, ¿qué hacemos? O se nos vamos a, a hacerle clic a proyección. Ajá, y hoy estamos aquí. después nos vamos a, a insertar. Volver en índice. Ajá. Eh, le hacemos clic. Sí. Y nos vamos a ay disculpe que no que no logro ver la pantalla bien creo este el el de sería de de dos sería. De dieciséis creo que vamos. D16, 16 ajá. Vale. Vínculo. Y de ahí nos va Creo que sí voy bien. ¿no? Sí, sí. Eh, le damos vínculo, ponemos D16, digamos que es, va a estar a la par de proyección, ¿verdad? Vaya, ¿y aquí ahora qué, qué escogemos? ¿Qué hoja escogemos? Eh, proyección. Estamos en proyección. ¿Y a dónde vamos a regresar? Um... No a, logro, índice. No logro ver. a índice. A sí. índice. Sí, porque ahorita en la que estamos, estamos en proyección. Sí. Te, te va a salir proyección, gris. Sí. Entonces le vas a dar clic acá para que se ponga azul a donde vas a regresar. Como estamos regresando al índice, le decimos índice, ¿verdad? Y aceptar. aceptar. Ok, y hoy probamos, ¿Sí? ¿verdad? Probamos. Ahí está, ¿ve? Proyección. Digamos, entro a junio, ¿verdad? Ustedes, estoy, estoy en junio, o regreso. Me va a dar el puntero a la par, un ejemplo, ¿verdad? Y siguiente sí. proyección, que es el que acabamos de hacer, lo vemos proyección y eh, regreso. Y me da el puntero a, a, aquí a la parte. Sí. O sea, recordemos que yo estoy poniendo el puntero para que me vaya diciendo venir de ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, entonces, ¿quién no ha participado? Vamos a ver la segunda página. Mirna Roxana Aurías. Ay, hola, mierda, ¿no está por ahí, mierda? Bueno, Sara Piche. Hola, buenas noches. Hola, ah, vamos a hacer el retorno del de vínculo de la hoja de análisis. Ayúdeme. Ok. Eh, damos clic en, en análisis. Ajá. Sí, eh, quiero ver, nos tenemos sí. que poner en donde hemos dicho el retorno. ¿Cuál es el retorno aquí? Volver a índice. Ajá, correcto. Le damos clic a eso. Pero, ¿y ahora cómo hacemos? Como ahí lo que hemos hecho es seleccionar esa frase que dice volver al índice. Pero hoy vamos a poner el vínculo uh -huh. ahí. ¿Cómo lo hacemos? Con el botón derecho del mouse o a través del menú insertar y vínculo. ¿Cómo lo hacemos? Ah, a través del de menú insertar y vínculo. Vaya, insertar y vínculo. Ok, clic. Vaya, acá. Si la otra era de 16, uh -huh. ¿esta qué debe ser? Hay una línea de por medio, sí. De 18. Eh, siempre se deja una de por medio. Sí, entonces hora. si aquella era 16 sí. si dejamos una de por medio, 17. Y esta sería de 18, ¿verdad? Pa, ok. Sí. Y estamos en análisis. Ahí sale gris, mira, sí, a dónde vamos análisis. a regresar. Ahí, índice, ah, índice. Sí. Y entonces seleccionamos índice. Vaya, ok. Y hoy lo probamos, mira. Clic. Y está aquí, mira, está la de 18, cabal. Lo hicimos bien, ¿verdad? Vaya, entonces eh, esto hay que lo guardando, uh -huh. ¿verdad? Porque yo, porque tengo lacton, pero si se va la luz y no tiene el lacton, ya estuvo, ¿verdad? Vaya, gracias. Sí. Vaya, miren, entonces uh -huh. así hemos construido este índice, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo quiero ver la, el análisis, le doy clic y veo el análisis. Acá igual ya sabes, ¿verdad? Puedes trabajar en borrar, mover y todo, eh, cosas tuyas. Y le das clic acá en índice, ¿verdad? En índice. Ok, ¿quieres ver enero? Baja enero, regresas. ¿Quieres ver marzo? Baja marzo, regresas. Eh, quiere ver proyecciones, estás en proyecciones, ¿verdad? Las mirás, las trabajás, las calculás, le subís el porcentaje de que no son el 3 ni el 4, sino que, si te das cuenta, ahí todas tienen diferentes proyecciones o iguales, no sé. Entonces, aquí, aquí haces tus cálculos, ¿verdad? Vaya, mira, haces tus cálculos y, uh, bueno, tú regresas al índice. Entonces, este es un pequeño proyecto, mira, un pequeño proyecto ya bonito, ¿verdad? Entonces, eh, como ya se miran bonitos, ya no son las hojas normales. Ahora, esto de índice, como te expliqué, si querés, si le das clic, va a regresar al lugar a donde llega. Pero, mira, ¿qué pasa cuando yo pongo la, el mouse encima? Se transforma en mano. Y si yo aprieto control, mira lo que pasa. Vaya, mira, si yo tengo el, un, un hipervínculo activo, yo paso el mouse encima, hace mano. Si hace mano, entonces eso al darle clic te lleva a donde te tiene que llegar, mira. Mano, mira. Le hayas puesto el mensaje o no, ¿verdad? Vaya, mira, voy a ir a enero. Pone mano, mira. Si yo aprieto control y paso en, eh, encima... El mouse desactivo el hipervínculo de Excel. O sea, no lo quito de la celda, sino que anulo. Anulo el clic del mouse y el hipervínculo actúa con el clic, ¿verdad? Entonces, al darle clic, puedo seleccionar el vínculo. mira, O sea, es así, mira. Si yo, yo no quiero darle clic a eso y paso sobre encima, no le doy clic. Ahora, seleccionar el vínculo. Ok, si seleccionas el vínculo con el botón derecho. Le puedes cambiar esto, mira. Mira ¿Pero lo que estoy haciendo. Le estoy cambiando fondo porque casi no se miraba, ¿verdad? Entonces tampoco nos trata de que no se mire. O lo puedes dejar en blanco, pero uh, la idea es dejarlo más o menos bonito, ¿verdad? Entonces, acá la idea es ponerle un color algo así, ¿verdad? Está un poco chillante, ¿verdad? Pero botón derecho, y ya sabes, esta es la barra de formato emergente aquí está el bote que rellena ¿verdad? pero también puedes venirte a cámara como lo, lo, lo has seleccionado te puedes venir a cámara mira, va, entonces este. ¿Qué, ¿qué hubiera pasado si yo me voy uno por uno y los hubiera puesto en diferentes celdas? ah, me lleva como dicen, <laughs> la que no me trajo ¿verdad? vaya, mira clic en la primera Ok, si quieres cambiar todas, yo lo primero que hago es seleccionar todas, o sea, control y la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, ficha. Ahora, botón derecho en este, agarro el bote, eh, le pongo negri, eh, color negro y en teoría todas me las cambió, ¿verdad? Mira. Porque si no te va a costar, mira, eso es para que se vea el vínculo, ¿verdad? O sea, y de ahí para quitar la selección de aquí de las fichas de abajo, clic en índice porque no le he seleccionado. Bueno, mira. Entonces acá ya tenés eso. Enero y ya le cambiaste. Ya se mira mejor, ¿verdad? El botón del vínculo. Mira, clic. Febrero, vínculo. Marzo, vínculo. Ahí, veamos si, 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 si recordamos cómo hacer la selección de fichas múltiples. Uh, Noé de Jesús, está por ahí Noé de Jesús. Alex Jiménez. Alex. ¿Tiene micrófono? Veamos. Va, vale, tiene problemas con el micrófono. Veamos a Natalie, Gabriela. Vamos a ver que nos ayude. Natalie. Vaya, entonces mire en todas las hojas en de enero hasta análisis el vínculo lo hemos puesto amarillo y negro Cambiamos eh, cambiémosle fondo aún como verde claro cómo lo hacemos con todas las hojas de un solo A ver, ¿cómo lo hacemos? Vale, porque miren, si yo copio el vínculo, me va a llevar, pero si lo copio, me va a llevar a la celda que no es verdad. ¿Sabes por qué? Si estás en enero, mira, vengo y agarro enero, o lo copio el vínculo y me voy para febrero. Mira, el, eh, este vínculo que acabo de poner ahí, este, el de la E, es el de enero. Si yo le doy clic... Entonces en febrero y como copié el vínculo de enero acá, si le doy clic me regresa a la de a la celda que está a la parte de enero, lo cual no debería de ser, ¿verdad? Si yo me voy a febrero y le doy clic, a este es el vínculo original de febrero, mira, si le doy clic me tiene que traer acá. Ah, entonces yo no lo puedo, no lo, si lo copio me voy a fregar cómo, ah, porque voy a moverme de las celdas, estamos, entonces te va a tocar corregirlas, va. Es así, miren. Mi intención es, como ya configuramos, cada retorno a esto febrero, regresa a la par, ¿verdad? Resumen. Me voy a resumen y retorno. En el resumen no lo hicimos. Ah, espérense. Vamos a ver. Ah, no. Ah, acá me falta algo. El dato de resumen. Ajá, el dato de resumen, mire. Aquí no, vaya. Ah, no, ya sé qué pasó. Espérense, calma, calma, calma. Vaya, vale, la idea es esta, mira. Yo no puedo copiar un hipervínculo que ya está porque este volado está configurado con un retorno específico. ¿Y eso qué es? Mira, si lo quieres modificar, agarras el de enero, le das botón derecho en el, en el hipervínculo y le das modificar. Vaya, y en modificar no lo puedes copiar porque él regresa a la de 4 Y estándar, todos estándar regresan a la 1, pero yo no le he dicho que regrese a la 1, sino que le he dicho que regrese a la par de donde lo llamé. Si lo llamé de enero, él va a regresar a la par, mira. Si yo me voy a abrir, mira, yo me voy a abrir, botón derecho, modificar hipervínculo, es cuando un hipervínculo está hecho y lo estás modificando. Entonces acá yo le he dicho que regresa la de 10. Fíjate bien, regresa a la de 10, veamos. Clic. Regresa a la de 10, correcto, porque C10 es abril, a lo que lo llamé. Entonces, si vos venís y por aquí antes de después de junio, mira, después de junio yo tengo que insertar esta hoja, no esta hoja, sino que tengo que insertar esto, pues, a vale, ver, en abril voy a insertar cuántas? Una, al menos dos filas, ¿verdad? Dos filas. Va, vale. y aquí, ¿por qué? Porque después de junio, después de junio, tengo el resumen. Una de por blanco y pongo resumen. Va, vale, mira. ¿Y qué pasa con resumen? Veamos. Este no está activo, mira. Porque no, si le doy clic, no salta. Y junio sí, mira. Va, vale, mira. Resumen no está activo. Entonces yo voy a hacer resumen va a caer a la D16 hay que tener cuidado con esto mira veamos, yo creo que el resumen lo habíamos hecho pero lo borré mira, vínculo de resumen voy a saltar, ojo, el resumen está en índice, de resumen cuando digo resumen estoy hablándome a la línea resumen ¿verdad? pero si sí estoy en el índice voy a saltar a resumen ¿verdad? Y él va a ir a caer en la C1. Creo que estaba el retorno. Él va a ir a caer en la C1. ¿Estamos? Vaya, vale, mira. Y resumen, perdió formato. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que regrese el formato? Mira. Clic con el mouse. Escape. Copiar formato. Y acá le tendría que dar clic, mira. Y ya estuvo. Copiar formato. Vaya. Vale. Resumen. Mira. Resumen me llevó a la hoja de resumen, correcto. Pero este retorno, este retorno no está configurado. Entonces, si yo me veo, me vengo al índice de resumen, me lo llamo desde la C16. Entonces, resumen va a regresar a colocarse en la D16, ¿verdad? Para darme una muestra. Ok, entonces resumen. Está el botón de resumen hecho, correcto. Mira, C1. Botón derecho. Vínculo. Cuando te sale vínculo es porque es nuevo, no lo has hecho. Y acá, ojo. El texto se llama volver índice, que ya lo vimos. Y va a ir a caer a la que? De qué? De 16. De 16, ya sabemos por qué. Pero, ojo, pero acá estoy en resumen. Tengo que coger la hoja de dónde va a ir a caer. Aquí está. Le doy clic. Al índice. Entonces, hoy lo pruebo. Clic. De 16, mira, a esto se refiere. Junio, volver, proyección, volver. Ah, mira, proyección tiene que ser en de 18. Sí, sí. Hay que arreglar proyección. Vaya, como proyección ya está hecho, mira. Como proyección ya está hecho, le doy botón derecho y le digo modificar. Aquí ya no me va a salir modificar y quitar, ya sabes qué pasa, ¿verdad? Vaya si le digo quitar digamos que le digo quitar el hipervínculo si le digo quitar solo dejo el texto acá igual ahora lo podría volver a hacer nuevo y le digo que se vaya a la que de 18 sería esta de 18 de 18 y que se vaya a índice porque es retorno pero pierde su configuración o sea pierde estos colores eso no importa clic y se va a la C18 y vámonos a análisis. En análisis, correcto, mira, para comenzar me llevó a A1, que es el de default. Me tendría que haber llevado, bueno, sí está bien, en A1, pero veamos, le damos volver y me regresa a proyección. Entonces, ¿qué pasa? Hay errores de, de eh, nomenclatura, ¿verdad? Entonces tendría que llevarme aquí, mira, a de qué de 20 de 20 correcto. Entonces entro a análisis y le doy botón derecho. Modificar al hipervínculo porque ya existe. Y acá, en vez de D18, le pongo D20 de y del índice. Y ahí ya está. Mira, clic y de 20 Hoy probemos las que teníamos problemas. Junio, retorno, cabala la parte de junio, resumen. Retorno, cabala la parte de resumen, proyección. Retorno, cábala la parte de proyección, análisis, cábala la parte de análisis. Vale, ahora, como te digo, desde de enero, ojo, desde de enero, a, o en ficha, desde de enero hasta análisis, todos los retornos están en AC1. Todos, todos. Entonces, como todos están en AC1, yo lo que voy a hacer es que voy a, a configurar esto que sea de algún color y fuente. Después de haber hecho los hipervínculos ¿por qué? porque hay unos que ya perdieron su forma mira vamos entonces para hacer eso voy a seleccionar todas las hojas primera hasta la última mira primera cómo selecciono todas las hojas bueno le doy clic a la primera aprieto control a la segunda tercera cuarta quinta sexta séptima octava novena todas están seleccionadas y suelto control ahora me voy acá botón derecho verdad botón derecho Ah, y le voy a poner este verde suave. Bueno, no sé, este verde suave, mira. Este verde suave, ¿verdad? Para que se vea. Ah, y la, y la fuente negra. ¿Y por qué negra? Porque queremos que habían dos de un color azul. Y negrito, mira. Va, bueno, mira. Ah, y le voy a, ta a poner tamaño 10. Ya está. Hoy clic fuera de la celda para quitar la selección de la celda. Y clic en. Las diferentes hojas, mira. Entonces venís y, ojo, las hojas todavía están seleccionadas. Pero las estoy revisando arriba donde dice volver, y todo está bien. Hoy ya voy a quitar la selección de las hojas dándole clic fuera de clic a una hoja que no estuviera seleccionada. Esto hay que guardarlo, lo guardas y venís y le das enero el examen, ¿verdad? Enero y su retorno a la par. Febrero. Me lleva a febrero y retorno. Queda a la par. Marzo. Te lleva a marzo. Y retorno. Abril. Estamos bien. Te lleva a abril. Y retorno. Mayo. O retorno. Junio. O retorno. Resumen. Y retorno. Proyección. Y retorno. Y análisis. Vaya. Suponete venís y agregás una hoja más al final y agregás, yo agregué dos, pero por error, ¿verdad? Agregás una que se llama fin. Solo es un ejemplo, ¿verdad? Y aquí es el fin del proyecto, ¿verdad? Te venís al índice, ¿verdad? Y en el índice tendrías que agregar una que esté al final, que diga fin, ¿verdad? Esta va a ir a caer en la D22. Ok, sí, pero fin tiene que tener en alguna de estas primero el retorno. Entonces venís y mirá lo que vas a hacer. va, vale, digamos que en fin, en fin tenés esto, ¿verdad? Tenés esto y este es tu dato. Digamos que este es tu, este es tu cuadro. ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que vas a hacer acá? Eh, no, mira, el retorno, irte al último retorno, te pones encima del control C y lo vas a copiar, te vas a fin y aquí le das pegar. Y mira, y lo pegaste en C1 también, ¿verdad? Tuviste cuidado de poner ahí, ok, si le das clic al retorno, este te va a funcionar, pero te va a llevar al retorno, como es un retorno del análisis, te va a llevar al retorno de análisis. A eso me refería yo, de que si comenzás a copiar los retornos, es verdad, venís y eh, vamos a hacer el retorno de fin, mira, el, el índice de fin. Me pongo en el índice donde dice fin, botón derecho. Acá eh, terminar el proyecto, ¿verdad? Je. Terminar, bueno, terminar proyecto mensaje de entrada y mira acá tienes que ponerle c que a donde estaba el retorno para que sea estándar c1 no es obligatorio pero para el ejercicio este sí porque quiero que quede a la par cuando regrese c1 y buscas acá la hoja que dice fin y aceptar ok Mira perdió el formato bueno botón derecho encima de aquel copiar formato ahí viene la brocha mira ahí viene la brocha y la dejas caer encima de la última y copiaste el formato ya tú le das clic en fin aquí dice fin verdad está el retorno le doy clic en el retorno y mira el retorno como lo copié de análisis me lleva a el análisis a la D 20 entonces qué tengo que hacer modificarlo botón derecho vamos a modificar este si le digo quitar, ya sabes que quito, ¿verdad? Abrir el hipervínculo es esto, te lleva a ese lugar. Nos vamos al hipervínculo fin. Venimos acá, botón derecho, modificar hipervínculo. Y en modificar acá, le vas a tener que poner ¿qué D tendría que ser. ¿Qué celda? La 29, ¿verdad? De 22 Ajá, de 22, correcto. 22. Y de, ya está marcado el índice, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque como lo copiaste, si no, estás seguro, le das clic ahí. Y esto te lo cambió, mira, es lo que decía. Lo, si te lo cambia, mira, llegó bien a esto, entonces no hay problema. Agarra el último, ante este, copiar formato, te vas a la hoja esta y ahí te va a tener el formato y ya está, ¿verdad? Vista, línea cuadrícula y eh, clic. Eh, y ya tenemos esto. Entonces, agregamos lo, o sea, hicimos un índice lo pusimos bonito, agregamos los hipervínculos a las diferentes hojas hicimos los retornos estos, ¿verdad? Que son hipervínculos, ¿verdad? Hicimos el retorno al hipervínculo luego ah, hicimos otra, otra hoja aquí está la de fin, Hicimos otra hoja hicimos el retorno y el enlace. Y aquí estaría ya el proyecto. mira Entonces, eh, ¿tienen alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Vale, eh, Ahí jueguen, jueguen con el con el ejercicio. Voy a pasar lo que es la asistencia. Entonces, nos quedaríamos hasta acá. Y eh, vamos a poner a pasar lo, la asistencia de vida. Okay. Me contesta presente el que esté presente, ¿verdad? Bueno, sería Ada Patricia Linares. Presente. Muy bien. Alex Omar Jiménez Quesada. Presente. Muy bien. Ana María Salazar de Hernández. Presente. Muy bien. Diego Enrique Rendero Linares. Presente. Muy bien. Douglas Franklin Barrientos Urbina. Presente. Muy bien. sí? Paola Rivas Lazo. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Muy bien. Fátima Julieta García de Soriano. Presente. Francisco de Jesús Iraeta Gerson Hernán Martínez Morales Gerber Noé Ponce López presente. Muy bien Gerber Noé Ponce López presente, ¿verdad? Josué Isaac Ayala Presente, profe. Muy bien. Juan Antonio Escalante Gaitán. Presente. Muy bien. María José Guerra de Guevara. Presente. Muy bien. Maribel Isis Cabrera Galdámez. Presente. Muy bien. Mario René Menéndez Agastume. Presente. Muy bien. Mauricio Edgardo Soriano. Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. Muy bien. Mirna Lizeth Pérez Mejía. Mirna Roxana Orías López. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Natalie Gabriela Hernández Tomasino. Presente. Muy bien. Noé de Jesús Rivas Orellana Presente Muy bien, Rodrigo Alexander López Navidad Sara Beatriz Piche Presente Bueno, muy bien Bueno, les recuerdo que tienen que ser los, eh, el, el cuestionario que está en la plataforma, Chequen, no, sería hasta mañana Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.